lugar turístico, lo que es Guayúa, festival gastronómico, día domingo, y así que los invitamos a que puedan conocer un poco más de lo que es Guayúa. Ya estamos en este lugar, lo que es Guayúa. Aquí podemos ver la plaza central de Guayúa, lo que es el parque, y en la plaza donde cuando es el tiempo de las fiestas patronales ponen diferentes bandas musicales. Y en este momento les puedo mostrar que estoy comiendo espumilla, que es de aquí de Guayúa, comer espumilla. También vamos a entrar ya lo que es el festival gastronómico en unos minutos, pero ahorita estamos disfrutando lo que es, que a las personas les encanta tomarse fotos con lo que es una serpiente, y así poco a poco vamos a ir viendo un poco más lo que es Guayúa. Los turísticos de este hermoso rinconcito del Salvador es lo que podemos ver aquí a nuestras espaldas, que a los niños o a los jóvenes les gusta andar, dar un paseo en caballo sobre todo el pueblo. También podemos ver ventas de artesanía, que ya dentro de poco vamos a entrar un poco ahí para ver cómo son las ventas de artesanía aquí en este rinconcito del Salvador. Están chiquitos los caballos porque ya son chiquitos. También estamos llegando lo que es a la iglesia de Guayúa. Como podrán observar, es una iglesia bastante bonita. Y hay ventas ambulantes. Vamos a entrar a lo que es la iglesia de Guayúa. Hay un clima perfecto para esta tarde. Y así podrán ver lo que es toda la iglesia de Guayúa. Un atractivo turístico para muchas personas y habitantes del lugar. Está bastante bonito. Vamos a comenzar a ver lo que es el festival gastronómico de esta tarde. Vamos a comprar lo que es una deliciosa piña. $2 natural y 3 con una onza de ron. Quiero una natural. Estamos esperando lo que es una piña para poder tomar un poco porque está bastante fresco, pero de tanto caminar ya me dio un poco de calor. Poco a poco vamos sirviendo más de lo que es el festival gastronómico. Como podrán ver, hay diferentes clases de platillos. Ha comenzado a llover sobre Guayúa, pero se ve que no está muy lejos. ¡Ay,
Gracias. Una, no quiero comer. Perdón. Pues ya estamos listos para disfrutar lo que es una piña hawaiana. En este momento vamos a disfrutarla, luego les cuento cómo estuvo. Así que nos vemos en otro momento. Bueno, pues ya estamos aquí viendo lo que es el festival gastronómico. Aquí podemos ver conchas, cócteles. Va a comer una noche. Estamos viendo aquí cocineros expertos, platos de diferentes platillos de comida. Espero que les puedan gustar y que puedan venir un día a disfrutar. Está muy bonito todo el festival gastronómico. Este día domingo, quedando aquí por aquí paseando después de desaparecerme un tiempo. Ya vamos entrando lo que es a otra etapa del festival gastronómico. Andamos en la búsqueda de lo que es la yuca sancochada. Vamos diferente, viendo, vamos observando diferentes puestos de ropa, artesanías. Vamos viendo puestos de sombreros que están bastante curiosos. Y pueden observar ahí también ropa así como ropa, no sé, extraña. Bufandas, más gorros, carteras, artesanía. Bueno, pues ya salimos ahorita lo que es el festival gastronómico. En estos momentos vamos buscando unos puestos de yuca sancochada que nos dijeron. Espero que me puedan acompañar. Vamos a probar la yuca de Huayua. Ahí viene otro atractivo turístico que es un tren que le da la vuelta a toda la ciudad. Estamos buscando lo que es la venta de yuca sancochada. Al fondo se mira un bosque, un cafetal, que es lo que le da vista a Huayua, lo que es que hace que Huayua se ponga fresco por las tardes. Aparte de eso, un poco más tarde creo que comienza a bajar neblina, para en la noche se pone bastante helado. Llegamos al puesto de yuca sancochada y vamos a probar lo que es la deliciosa yuca de Huayua. Bueno, pues ya estamos en lo que es